No. Nunca. 25 años. Parece que fue ayer. Nadie nos imaginamos que nos puede tocar a nosotros mismos. Fue de Manzanares. Y entonces, claro, te doy el nombre. A ver qué hago yo en esta vida. Él me dijo que tenía la intuición de que le seguían, estaban siguiendo varios días. Lo secuestraron y 2 horas lo mataron. Mis hijas me preguntaban, mamá, ¿qué ha pasado? La pistola negra, mate, sin brillo. Entonces sonaba mucho esa frase de algo habrá hecho. El tema de lo de mi padre en mi casa era un tema tabú total, o sea, no se tocaba nunca. Cuando se puso esa bomba, se sabía que el daño iba a ser para la familia, que no iba a ser para mí solo. Al principio a mí esta mencionada que estaban en su habitación, ¿no? Yo tengo necesidad de verla, yo sí. Aunque sea en foto o en vídeo. Le dicen que con el tiempo se va olvidando. Yo creo que es al revés.